En estos tiempos todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y si ya te decidiste a dar a conocer tu marca personal o empresa a través de Facebook o YouTube, Resorte Media tiene los equipos que tú necesitas para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel en cuanto a calidad se refiere. Luces, cámaras y equipos de sonido. Solo tienes que escribirnos o llamarnos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo. Así de fácil. En agosto, la cultura política dominicana acostumbra a que el presidente hace lo que se llama remenear la mata. Quita funcionarios que están calientes, o cambia gente de lugar porque tiene compromiso, o hay una cola que está, o una fila más bien, que está esperando a que el presidente los recuerde y honre su compromiso de campaña. Pero me temo que este 16 de agosto será atípico, será diferente, o más bien hay que precisar esto, lo que viene inmediatamente después del 16 de agosto. Porque no necesariamente un mandatario hace todos esos cambios ese mismo 16. Los puede hacer ese día o lo puede hacer en la franja que va del 17 al 25 de ese mes. Termina colocando o haciendo los cambios que él entiende. Pero ¿por qué digo que este 16 de agosto será atípico? ¿Será diferente? Espera un segundo y se lo revelo. Señores, esto es una primicia. A partir de este 16 de agosto, viene una estampida en el PRM. Desde luego, no será una estampida de funcionarios o de exfuncionarios, porque el que está en su cargo no se va a ir del gobierno o no se irá debajo del manto del presidente que lo ha nombrado. Y también se ve muy feo que un exfuncionario, cuando lo quiten de un cargo, se vaya a otro partido. No. Pero aún así, hay gente que se va del PRM, hay gente que se va del gobierno. ¿Y cuáles son esas personas? Oigan ustedes cuáles son los perfiles. Gente que ha estado esperando al 16 para los cambios de lugar y que ya ha dicho que si el presidente no los nombra este 16 de agosto, se van del partido. Naturalmente, si hay unas cuantas personas por nombrar, no se van a nombrar a todas. Por lo tanto, el que se quede sin cargo, ese es el que se va. O ese es uno de los que se va del partido. Pero también hay gente que no ha sido nombrada y que sabe que no será nombrada, y que previendo un descalabro del gobernante Luis Abinader, también se irá. Pero hay otros que simplemente se van por conveniencia política, porque entienden que ya los 4 años de Luis Abinader no van a dar para una reelección y prevén que habrá un cambio de gobierno. ¿Y para dónde se van? No se van a ir, señores, para el PLD. Primero, porque es el gran adversario. Segundo, porque no imaginan o sus cálculos no les da como resultado que el PLD volverá al poder. Toda esa gente que se va de manera sorpresiva, entre comillas, del PRM, yo asumo honestamente que Luis Abinader, que es la segunda persona como presidente mejor informada de este país, yo he dicho que es un mito hablar del presidente como la persona mejor informada. Mentira. El mejor informado es el que le lleva esa data, esa información al presidente, que por demás tiene la facultad de discernir, tiene la facultad de filtrar lo que va a llevarle al presidente. Es por eso que cuando el presidente se entera en buen dominicano pendejamente de cosas que se supone que él tenía que estar enterada de ellas, se enoja. No me van a decir una vulgaridad aquí, pero el presidente, el que sea, se enoja, porque eso da cuerda. Dicho esto, yo no sé si Luis Abinader está al tanto de esto. Presumo que sí.
pero hay gente que se va del gobierno, hay gente que se va del Partido Revolucionario Moderno inmediatamente después del 16 de agosto y se van para la Fuerza del Pueblo. A esta estampida nosotros la hemos denominado el fuetazo de agosto. Esta es una primicia que se da no sobre hechos presentes, sino sobre hechos que se van a, digamos, se van a concretizar en un futuro no muy lejano, porque estamos a finales de mayo, viene junio, julio y agosto. En agosto, ustedes van a ver en los principales periódicos y medios de comunicación de que fulano, mengano o sutanejo se fue del PRM, se fue del gobierno para la Fuerza del Pueblo. Y eso es lo malo de dar este tipo de primicias, porque la gente está acostumbrada a que la primicia se da sobre la base de la inmediatez, de algo que ocurrió hace unos cuantos minutos o de algo que va a ocurrir en las próximas horas, pero nunca de algo que pasará en 2 meses y medio en lo adelante. Pero así es, señores. Hay mucha gente, o hay varios más bien, hay varios que están preparados para hacer un acto colectivo de desdén hacia el actual presidente Luis Abinader, entre otras cosas porque entienden que no logrará reelegirse. Sé que muchos de ustedes estarán preguntándose cuáles son esas figuras que se van en agosto del gobierno, del PRM. Señores, no sean tan agayúes o agayú, como se dice. Tengan un poco de paciencia y esperen a mediados de agosto. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas próximamente en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida en tu vida cotidiana. Una sola inversión, una gran solución. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar. Descubre cómo el sol puede hacer que tu vida no se detenga con la energía más favorable al medio ambiente, la energía del sol. Si eres de los que nos ha seguido hasta este punto y quieres que Impolíticamente Correcto no solo se mantenga en pie, sino que siga creciendo, hemos habilitado varias vías para hacer eso posible a través de los aportes de toda aquella persona o seguidor de la plataforma que así lo quiera hacer. Es uno de ellos, es nuestro Patreon. Dejo el link para que entres ahora mismo justo encima de este o de este dedo, donde va a salir la etiqueta, aquí o allá, no sé. Para que entres directamente y puedas hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes. Nosotros estamos constantemente, digamos, haciendo mejoras a nivel de equipos y buscando contratar más gente que haga que nuestro trabajo sea más diverso y complejo para premiar eso que tú dedicas, que es lo más valioso de tu vida, que es tu tiempo, a través de la atención que le dedicas a nuestro trabajo. Así que en Patreon puedes hacer tu aporte y, caramba, ayudarnos a que esto continúe. Gracias de antemano. Señores, si seguimos con los clasificados de Impolíticamente Correcto, mándanos tu vivienda o tu carro o tu bien en venta al 849-638-8652. Repito, 849-638-8652. Lo vamos a publicitar en nuestras plataformas Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneody Santos. No te vamos a cobrar nada por eso. Simplemente vía WhatsApp nos ponemos de acuerdo en una mínima comisión por venta. Así de fácil es dar a conocer lo que estás vendiendo u ofertando a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto a través de nuestros clasificados. Adrián LeBron Oviedo para Impolíticamente Correcto. Señores, el lanzamiento o la salida a las actividades políticas, si se quiere, del expresidente Danilo Medina
ha generado unas ondas de choque que siguen teniendo repercusiones, principalmente dentro del gobierno. Desde antes de eso, el presidente Luis Abinader había dicho que iba a enviar a los funcionarios a reconectarse con la gente, con las necesidades de la gente. Y yo decía y sostengo que eso es una admisión de que el gobierno se había distanciado de la gente, de que los funcionarios se habían atrincherado en sus oficinas y se habían olvidado un poco de a qué fueron ellos al gobierno. Evidentemente hay una línea comunicacional desde que el gobierno entró, este gobierno llegó, que es no importa qué culpar a la gestión pasada. Eso se ha convertido en un cliché que ya resulta cansón para muchos dominicanos, pero eso es lo que hemos estado viendo. Se tenía señalado que el expresidente Medina iba a juramentar a más de 13.000 personas en la provincia de Azua. Provincia de Azua. Donde ha habido un movimiento importante de solicitudes de ingreso al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, resulta que el gobierno en la primera provincia donde celebró uno de los encuentros con los funcionarios fue precisamente en Azua. Y eso no es fortuito. No es fortuito porque el gobierno también tiene los números que revelan la caída estrepitosa de la popularidad del gobernante, de Luis Abinader. Y esa caída viene originada por una desatención del campo. Porque las condiciones en el campo han ido deteriorándose desde que llegó al poder. Y las personas que hacen vida en el área rural de la República Dominicana, evidentemente que se sintieron mucho más protegidas con la gestión anterior. Lo saben en el tema de la vigilia sorpresa. Y sea con los cuestionamientos que le puede hacer esta gestión, no hay duda de que muchos campesinos, muchas personas, muchos productores agrícolas en las distintas provincias recibieron un impacto positivo de esa política. Ahora, ¿qué hemos estado viendo? En los encuentros que está celebrando el gobierno, los funcionarios del gobierno con los miembros de las comunidades, lo que hemos estado viendo es que ellos están haciendo una exposición de lo que el gobierno está haciendo. Sí, mucho del gobierno y poca retroalimentación de la gente. La gente, principalmente en los campos, sus principales problemas están asociados a fertilizantes caros, oigan esto, fertilizantes caros, falta de apoyo oficial para mejoramiento de terrenos, situación, poco mercado para la venta de sus productos, sin importar cuáles sean, sin importar en qué región sean. Están enfrentando la misma problemática. Y imagínese usted cómo tiene que vivir un agricultor que tiene que esperar dentro de 3 y 7 meses para poder cosechar un producto y luego entonces tiene que enfrentarse a la realidad del mercado dominicano que, a pesar de que los precios están muy caros, al productor en finca le quieren dar prácticamente nada por lo que produce. Entonces es una situación calamitosa en el campo y es por esto que el presidente Luis Abinader está enfrentando niveles de popularidad muy bajos en el campo, muy deprimentes. Y Azua, es una provincia emblemática, ha sido el primer, si se quiere, el primer match, donde con la actividad que hizo el principal partido de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana en Azua, amén de que se cuestiona si cabían 12.000, si cabían 10.000, si cabían 11.000, yo creo que lo que debe preocuparle a esta gestión no es la cantidad de personas que allí habían, es
la tendencia revertida, cómo se está revirtiendo la tendencia de que la gente quiere salir del Partido de la Liberación Dominicana y ahora quiere volver. Inscribirse o regresar. Eso es lo que debe llamarle la atención. Yo veo a toda la horda de opinólogos de este gobierno alegando que allí no caben 5,000, que allí no caben 6,000, que no caben 13,000. Lo que debe mover a preocupación al PRM y a su gobierno es que personas que nunca se han inscrito en un partido decidan inscribirse en el PLD. Personas que estaban tímidos decidan activarse en el PLD. Personas que se hayan ido del PLD decidan regresar al PLD. Eso es lo que debe preocuparle. Y no por las cantidades, sino por la percepción que tiene la gente de que el PLD es mejor opción que el PRM. Eso es lo que debe preocuparle. No se centren en los números. Si son 13, si son 10, si son 9, si son 8. Esa no es la clave. La clave es que Danilo Medina sabe, y crean que se la sabe muy bien, que lo único que él debe hacer es reactivar los ánimos de su propio partido. Él lo que tiene que salir a reactivar los ánimos de su partido, y con eso él tiene a un PLD compitiendo en igualdad de condiciones con el PRM. Ahora el gobierno tiene que entender que no puede continuar con la idea de que decir las cosas es suficiente. Este gobierno cree que las cosas no tienen que ser ciertas, simplemente tienen que ser dichas. Usted dice que estamos cambiando y ya dice que estamos cambiando. Dice que la productividad en el campo ha aumentado, aunque ningún campesino corrobore eso. Usted dice que hemos roto récords, digo el presidente Luis Abinader, en Davos, que hemos roto récord en producción de arroz, pero estamos importando más arroz que en los últimos 5 años. Presidente, tienen que cuidar a Luis Abinader. Los funcionarios de este gobierno tienen que cuidarle, porque él es el jefe del Estado y él es su principal carta de triunfo de cara al 24. Entonces no pueden poner a Luis Abinader a dar informaciones que cualquier dominicano con un mínimo de curiosidad puede entrar a las páginas del Banco Central y darse cuenta de que muchas de las afirmaciones que hace el presidente no son ciertas. ¿Cómo usted va a decir que estamos rompiendo récords en producción de arroz cuando la República Dominicana está importando más arroz que nunca? Eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo usted va a estarle diciendo a este país que se han recuperado los empleos prepandemia, cuando los niveles de desempleo, principalmente la juventud, son más altos que nunca? Y cuando tú tienes cada vez más jóvenes optando por tomar un arma y salir a atracar, desafortunadamente, porque tienen muy pocas oportunidades. Usted me dirá, Adrián Lebrón, pero los atracos siempre han existido en República Dominicana. Claro que sí. Y sería irresponsable cualquiera que no reconozca eso. Ahora, lo que está sucediendo es una total epidemia. Es una epidemia. Peor, ahora ha surgido una modalidad de manada. Ahora usted tiene en los barrios manadas de atracadores, 4 y 5 atracadores que andan en motores, todos. Una manada de lobos atracando, haciendo prácticamente de todo. El ministro Chu lo único que sabe es pedir paciencia luego de que tenían soluciones para todo. Luego de que este gobierno tenía soluciones para todo, ahora está pidiendo paciencia. Ahora piden tiempo. Ahora piden que sean indulgentes con el gobierno. Pero es una indulgencia que este gobierno no tuvo en la oposición. Y yo he dicho y reitero, el presidente Luis Abinader está tomándose una dosis de realidad. Ahora que es que él está entendiendo lo que es gobernar un país. Ahora que él está entendiendo lo que es generar cambios y resultados palpables en la situación de los dominicanos. Es muy fácil sentarse en un
en un podio por ahí, pararse en un podio o sentarse en una mesa y escribir twitters a decir que se tienen todas las soluciones para resolver los problemas. Pero amargamente los dominicanos se están dando cuenta que no es así. Se están dando cuenta que no es así y han comenzado a comparar. Y han comenzado a percibir que antes han estado mejor que ahora. Y si algo dejó la intervención del expresidente Danilo Medina en Asua, fue una frase que parece lapidaria. No sabemos que no, en 2 años no se puede hacer mucho. Pero por favor, decía Danilo Medina, no nos hagan retroceder. Señores, toda la razón del mundo. Porque si bien es cierto que usted no lo puede cambiar todo en 2 años, pero por favor, no nos lleve a los niveles de 15 años atrás. No nos lleve a los niveles del gobierno de Hipólito. ¿Cómo es posible que si usted tenía un 911 funcionando modestamente, por lo menos en el Gran Santo Domingo, ahora en el Gran Santo Domingo todo el mundo se está quejando de que no tiene ese servicio? ¿Cómo es posible que si usted tenía por lo menos la asistencia vial en las principales troncales de la República Dominicana, ahora usted no la tiene funcionando en las principales troncales de la República Dominicana? ¿Cómo es posible que si usted tenía un servicio de almuerzo escolar y desayuno escolar en la mayoría de los planteles públicos de la República Dominicana, ahora usted está teniendo planteles que no tienen ese almuerzo y no tienen ese desayuno? Entonces no podemos retroceder. Si usted apostó por un cambio es para mejorar, que es lo que no ha entendido esta gestión. El cambio no es un concepto vacío, o no puede ser un concepto vacío. Pero lo están aprendiendo de la peor manera, porque la gente, los dominicanos, están comenzando a despertar y a darse cuenta de que no es lo mismo decir que hacer. No es lo mismo decir que hacer. Desafortunadamente para el presidente Luis Abinader está manejando un carro muy malo. Él es un piloto regular y está manejando un carro muy malo que le llaman PRM. Y yo creo que con ese vehículo, no le auguro buen fin al presidente.